te bendiga y que tengas unos cuantos nietos. Veo sonreír, sé que puedo.
puedo seguir, ¿a dónde voy? Esperé tanto tiempo, ahora sé por qué. Es que fue así, pero hoy que te tengo, ya no eres un sueño. Normalmente uno buscaría resaltar lo que uno necesita de la persona, sus atributos emocionales, físicos, pero en este caso, más allá de que tú llenes lo que yo necesito o lo que yo quisiera, me gusta que tú llenas lo que tú necesitas. Tú eres tú, te admiro. Eso es algo importante. Me gusta que tú llenes tus propias expectativas, que no llenes las mías. Y por eso te amo. Por ese carácter que eres en todos lados. No nada más conmigo, en todos lados, en todas las partes de tu vida. Por eso, que aún hay que aceptarte casarte conmigo. Yo no preparé el discurso. No suelo decir muchas palabras lindas, ya lo sabes. Pero te amo. Y dicen que el amor exagera, pero yo solamente digo que le da el exacto valor de las cosas. Te amo y de verdad creo que Dios es muy bueno conmigo al haberme dado una pareja que me va a cuidar toda la vida. Te amo mucho. Sabes que tú eres mi referente, eres mi ídolo, fuiste mi primer héroe. Te agradezco todo, cada día, cada plato de comida que me diste. Sabes que te amo y que te agradezco todo el amor. Y a ti, hermana, de representante de mi madre, ¿sabes qué? Sabes que ella estaba aquí. Era un ser humano, ella jamás nos dejó solo, siempre estuvo con nosotros, siempre nos alertó, siempre nos hizo extrañar a nuestro papá mientras él estaba de viaje. Te agradezco, eres una digna representante de ella. Y a ti también como hermana, como a todos mis hermanos, los admiro, los amo. Ya no estamos los seis en la casa. Se acabó. Gracias. Y Dios quiera que en su matrimonio pues le vaya muy bien. Creo que lo merecen. Lo poquito que yo conozco a Marta y conozco a sus padres y a su familia, yo considero que son personas y ojalá y que siga una buena relación conmigo. Yo no me despido, simplemente les digo que voy a estar cerca de ustedes, los amo. Gracias a ustedes soy lo que soy ahora. Gracias por darme una carrera, un estudio, algo que salí adelante. Los amo mucho a mi familia. Y pues bueno, vamos a ser la familia más grande y próspera. Dios los bendiga mucho y ya saben que los amo con todo mi corazón.
puedo seguir. Nosotros tenemos la casa, tenemos su cuarto, tenemos sus espacios para que estén ahí siempre, pero también ellos tienen que hacer una vida aparte, y nuestros hijos tienen que crecer. Nosotros somos nada más un escalón. Y los declaro marido y mujer. Por tanto, lo que Dios unió, nadie lo separe. Los declaramos marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El novio puede besar a la novia. Si estás junto a mí, sé que puedo seguir. ¿A dónde voy? Que no me puedo controlar. Te vuelvo a pensar. Tal vez no pueda pasar, pero me encanta imaginar que te beso suavemente, que no existe otra gente. Por tu amor soy un demente, y esto no fue de repente. Perdóname, no quiero molestar, mas no puedo evitar. Me vuelves loco al caminar. No sé cómo escapar de mi cruda realidad. Te llevo aquí en mi mente, tú siempre estás presente. Pretendo que surge ese silencio para poder robarte el primer beso. Pretendo que surge ese momento, el momento una y otra vez hasta el amanecer, pues busco tu querer. Cómo hacerte comprender que por ti daría todo. Debe ser de algún modo que tan solo por un beso, por
siempre seré tu preso. Pretendo que surja ese silencio para poder robarte el primer beso. Pretendo que surja ese momento, el momento de nuestro encuentro. No puedo evitar este sentimiento, y menos puedo evitar el enamorarme más de ti. Y hoy tú te preguntas que por qué lo digo así. La razón es que con mi música es como mejor te lo puedo decir. Es como mejor te lo puedo yo decir. Yeah.
take my eyes off of you. Just too good to be true. Can't take
Just too good to be true. Can't take my